Para fin de año se espera estar inaugurando el mercado concentrador del Dorado. Se trata de un edificio similar al de Posadas y Puerto Rico que con la misma finalidad buscará poner en contacto de manera directa, sin intermediarios, a productores con sus potenciales clientes. Una apuesta del Estado provincial que en un contexto de crisis invierte para crear posibilidades de desarrollo para los productores de la zona. Dentro del contexto también económico en el cual está el país y la provincia, es válido reconocer la prioridad con que el gobierno de la provincia ha considerado la construcción de este lugar y también la importancia que da al sector productivo, ya que esto tracciona muchísimo a la hora de producir, sabiendo que bueno, van a tener un lugar donde vender, ¿no? El predio donde se está construyendo el mercado está ubicado en el kilómetro 4 sobre la avenida San Martín del Dorado. El proyecto lo lleva adelante el IFAI. En el lugar, en su momento, estuvo instalado un secadero de yerba mate, el que quebró durante la crisis económica de los 90 y que hoy se recuperó para ponerlo nuevamente al servicio de la producción. A partir del diseño original se ha solicitado y aprobado una nave más por la cantidad de demanda que hay de productores, artesanos, que en todo este tiempo venimos trabajando con ellos y que bueno, están también a la espera y esperanzados con que pueda estar funcionando este lugar como para a partir de allí traer toda la producción y ofrecerlo, digamos, ¿no? La obra comenzó hace un año y desde entonces se está trabajando en la adecuación de la estructura de producción para poder abastecer al mercado, ya que muchos de los que incursionan hoy en la horticultura fueron desplazados de la actividad forestal por la mecanización de las tareas o tienen otros oficios. Nunca trabajé en la chacra, ni siquiera nociones. Y bueno, empecé, me gustó y después empecé a vender y visto que es una fuente linda, una entrada. Y bueno, y ahí seguí hacia adelante. Yo soy técnico electrónico, nada más. Y esto lo hago fin de semana. ¿Y te genera ingreso? En este momento sí. Sí, no. Está despacito por el tema económico. Y sí, va dejando. Deja. El día de mañana calculo que 3 personas más van a poder trabajar acá. En El Dorado la producción de cultivos anuales es ínfima, por lo que prácticamente todo lo que consumen sus habitantes se trae de localidades vecinas o del mercado central de Misiones. Esta región no se caracteriza mucho por un esquema productivo que tenga que ver con lo anual. Aquí más predomina todo lo que es cultivo perenne, como la forestación, yerba mate, citrus, ganadería. Todo lo que es horticultura es muy incipiente. La demanda está, inclusive una oportunidad de ingresos económicos. Visitábamos un productor que él con una estructura que todavía no está muy bien desarrollada y con un mecanismo de venta casi domiciliaria con bicicleta, está teniendo, decía él, un ingreso de 1.000 pesos por día. Y eso para hoy, en estos tiempos, realmente es importante y que por ello, bueno, muchos se están incorporando en la actividad. Actualmente son 100 los productores iniciales, los que a partir de este mercado comenzaron a mejorar lo que tienen en sus predios, pensando ya no solo en el autoconsumo, sino en la comercialización.